En esta oportunidad estamos acá en la escuela y academia y elenco Baila Perú, que está ubicado en la sexta cuadra de la Avenida de la Ciudad, del cuarto piso. Y vamos a conocer algo más de la experiencia y la trayectoria de esta importante academia. Vemos a las mamás, a los papás esperando a sus niños, y acá estamos con el profesor para que nos dé a conocer sobre las actividades que en este momento van a realizar. Pero ustedes vean en estos momentos la práctica y el ensayo de las niñas y niños en cuanto a la ejecución de algunas danzas, en este caso marinera, pero también se practican otro tipo de danzas. Vamos a conversar con el profesor para que nos dé referencias en estos momentos sobre el trabajo que han realizado. 8 años, ¿verdad? Sí, efectivamente. Nos iniciamos el 2012 como un proyecto piloto, pero no es hasta 2015 que hemos iniciado recién nuestras labores formales con todas las de la ley, y sobre todo con un planeamiento artístico a corto, mediano y largo plazo que hoy por hoy viene dando estos frutos, ¿no? ¿Son todas las danzas que en estos momentos se enseñan en la academia? Sí, sí, tenemos talleres de danzas peruanas, marinera norteña, danzas afroperuanas, danzas altiplánicas, danzas amazónicas, danzas andinas y sobre todo danzas regionales, que es lo primero que nosotros tenemos en pie de empoderar a la región, ¿no? Docentes, profesores también de la zona. Así es, todos somos de la zona. Yo soy egresado de nuestra Escuela Superior de Formación Artística Pública de Ancash, la ESPA. Mis colegas también todos son egresados, todos somos profesionales destacados, dedicados a la promoción cultural y en este caso a las manifestaciones danzarias, ¿no? Ahora, a lo largo de estos años sabemos de que ustedes no solamente se dedican a la difusión de las expresiones artísticas, en este caso la danza, sino también participan en otros eventos nacionales e internacionales. Sí, así es. Bueno, venimos participando de festivales. Lamentablemente con la pandemia tuvimos que pausar la salida a giras nacionales e internacionales, pero ahora estamos volviendo a retomar esto, ¿no? Y es por ello que de acá a algunos días estamos partiendo a la ciudad de Cusco para participar en la semana jubilar de aniversario de la provincia de Cusco, con danzas netamente regionales, ¿no? Va a ser el primer festival internacional que realizan en Cusco, y ahora pues que está en boca de todos por las películas, ¿no? Hollywood ha estado también ahí, y esperemos que la cultura ancashina pues dé una buena performance en esta oportunidad, ¿no? Pero también salen al extranjero, tenemos. Sí, sí. También tenemos una invitación para Ambato, Quito, Ecuador, en agosto, y también para Cartagena de Indias en octubre, ¿no? Entonces este año estamos arrancando, reemprendiendo con las giras nacionales, internacionales de nuestro elenco, ¿no? Nosotros tenemos una escuela de danzas de marinera y también tenemos un elenco el cual se dedica a promocionar de manera semiprofesional los aspectos artísticos escénicos. ¿Desde qué edad en estos momentos ustedes dan la formación, educación, orientación en cuanto a las danzas? Tenemos chicos que vienen y son aceptados desde los 2 años en los talleres de baby ballet, baby marinera, baby danza, ¿no? Danza kids. Desde los 2 años, en los cuales se trabaja un tanto de estimulación infantil y el trabajo kinésico primordial, ¿no? Es muy importante que los chicos desde esta edad empiecen a desarrollar esas capacidades, porque sabemos bien que la danza nos da memorización, seguridad social, soltura, motricidad, el tema de salud, ¿no? El cardio, se tiene muy buenas referencias de todos estos de estas ventajas que nos brinda la danza. Perfecto. Bueno, el elenco que va a participar en estos concursos, ¿por cuántos está integrado? Sí, somos 24 bailarines y 6 músicos. En esta oportunidad estamos viajando 20 y bueno, vamos a hacer lo posible para que en una siguiente oportunidad vayamos todos, ¿no? La idea es mostrar todo el bagaje folclórico. En esta oportunidad estamos llevando las danzas como las payas de Corongo, los shakshas de Huaraz, los negrazos de la Merced, La marinera guaracina con la chuscada, el chimaichi, los huancas de Pomabamba, y esperemos pues que sea bien visto por nuestros compatriotas cusqueños allá y por todo el mundo que va a estar viendo todo este evento de gala, ¿no? Bueno, señoras, señores, esto es Baila Perú. Estamos en el cuarto piso de la sexta cuadra de la avenida Luz Uriaga, así que no se aprovechen la ocasión, profesores netamente de la zona, danzas nacionales y regionales, y ahora lo único que deseamos es éxito, felicidades y bueno, que nos traigan algunos trofeos para Ancash y Huaraz. Así es, así es. Dios mediante, todo eso va a ser posible con la ayuda de nuestras autoridades, ¿no? Agradecer a la Dirección de Cultura, a la Municipalidad, al Centro Cultural, que siempre están apoyándonos ahí en todo este devenir del trabajo cultural.